Intruibor altare Dei. Adem glorificati in tuo nome. Adiutorium nostrum. Beata Maria, Sempre Virgine, Beata Michele, Arcangelo, Beata Unio Bautista. Santos Apóstoles, Patro Apolo, Nibus Santa, Sobobes, Fratres, Cuia, Becavis, Nimis, Cogitación, Verbor Ocre. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Pido precor, Beata Maria, Sempre Virgine, Beata Michele, Arcangelo, Beata Unio Bautista. Santos Apóstoles, Patro Apolo, Omnes, Santos, Sobobes, Fratres, Sorare, Promea, Dominum, Deum Nostrum. Amén. Miserere vest omnipotens Deus, dimis peccati vest subeduca vos a vita eterna. Dulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens misericordiam. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, ex auderationem meam. Dominus, vobiscum. Oremus. Salus populi ego sum dicio Dominus, equacunque tribulatione acclamabit et ad me. Ex habeo meo sererum illorum Dominus in perpetuum. Attendite populi meos legem meam. Inclinate aurem vestram in verba oris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salus populi ego sum dicio Dominus, equacunque tribulatione acclamabit et ad me. Exaudem eo serero ilorum, Dominus in perpetuum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam, gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis Deus, Pater Omnipotens Domini, Filium Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum. Qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus santus tu solus Dominus, solus altissimus Iesu Christe, cum Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus, vobiscum. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut mentem corpore pariter expediti, quae tua sunt liberis mentibus exequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivet regnat tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli ad Efesios, hermanos, renuévense en la mente y en el espíritu y revístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, en justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, déjense de mentiras, que hable cada uno con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si se indignan, no lleguen a pecar, que el sol no se ponga sobre su ira. No den ocasión al diablo. Que el ladrón no robe más, sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que lo necesita. Gracias. Dirigator oratio mea sicur incensum conspectu tuo domini. El levatio manum mearum sacrificium vesperdinum. Aleluya, aleluya. Confitamini domini. Et invocate nomen eius, enunciante inter gentes opera eius. Aleluya.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. En aquel tiempo volvió a hablarles Jesús en parábolas a los príncipes de los sacerdotes y fariseos diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los invitados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los invitados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está listo, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey se llenó de cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los invitados no lo merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados y cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó que uno no llevaba el traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues nuestro Señor dice que volvió a hablarles a los escribas, sacerdotes y dirigentes del pueblo, diciéndoles: el reino de los cielos se parece a un rey que celebró la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los invitados, pero no quisieron ir. Dice que unos se marcharon a sus negocios y otros a sus campos. Y luego los otros echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. Después el rey se molesta y envía tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. El hombre es un ser contradictorio porque tiene necesidad, tiene hambre de infinito, de gloria, de cielo, pero lo inmediato, lo urgente, le acaba con esa necesidad y paraliza, ahoga esta dimensión verdadera del ser humano. Lo urgente imposibilita o borra lo importante. ¿Sí? Entonces, por eso tendríamos que decir que sobrevivir no es vivir. Sobrevivir no es vivir. Porque al fin de cuentas, fíjense que a lo que Dios nos invita, pues es solo a la conciencia. A que seamos conscientes. Porque Dios es eso. Dios es el que ve todas las cosas, el que abarca todas las cosas, el que no se le va una cosa de su vista. En cambio nosotros nos marchamos a nuestros campos, a nuestros negocios. ¿Qué campos,
podemos tener nosotros tan importantes, o qué negocio más importante que la conciencia puede haber en nuestra vida. Pero la inmensa mayoría de nosotros sustituimos la conciencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de conciencia? A darnos cuenta. Ese es el, imagínense, esa es la felicidad. Cuando a Dios le dice, después de haber creado todas las cosas, le dice a Adán, nómbralas, date cuenta, porque si no te das cuenta, te atacan, te mueren y todo se vuelve oscuridad. Entonces, el gran problema, si recuerdan el pasaje del Evangelio cuando Jesús dice, miren los lirios del campo, miren los lirios del campo, que ni tejen ni nada, ¿verdad? Y sin embargo, Dios los viste de tanta belleza. Nosotros no tenemos ojo para eso. Andamos en nuestros negocios. ¿Cuál es nuestro negocio? Nuestro único negocio es lo urgente. Lo que siento, lo que no siento, lo que me dan, lo que no me dan, lo que me hicieron, los que me traicionaron, los que no me apreciaron, que denme esto, denme aquello otro, porque quiero tener una experiencia, ¿verdad? Y ahí vive la gente en una madeja de si no es el dinero, es el trabajo, es la fiesta, es la diversión, es el placer, es la fama, todas esas cosas. Por ejemplo, de todas las horas del día, ¿cuántas horas al día estás contento? ¿Cuánto tiempo del día estás en paz o en quietud o en agradecimiento? Sí, porque nuestro estado natural es el agradecimiento y la quietud y la alegría. Y cuanto más nos conectamos con esta verdad, con nuestra propia esencia, más creamos una realidad feliz. Y fíjense, dense cuenta que cada uno de ustedes resucita al ambiente que cada uno de ustedes cree. Ese ambiente que ustedes crean en su mente, a esa vida resucitan. Y ahí gastan pues todo el tiempo. Sí, pueden cambiar de trabajo, pueden tener más dinero, pueden cambiar de familia, de país. El año que viene terminan donde mismo. Por falta de darnos cuenta. Porque la realidad es que vivimos en un mundo lleno de maravillas. Y nosotros, agarrados de los campos, de los negocios, del dinero, de la felicidad, del placer, del entretenimiento, de la diversión, de los problemas de los hijos, del drama, al que la inmensa mayoría de las mujeres se han acostumbrado. Hay mujeres que no pueden vivir sin drama. Cuando no tienen ningún problema, son capaces de inventarlos. Como si, ¿verdad?, se alimentaran de eso. Porque imagínense, si permanentemente estamos pensando, si permanentemente está nuestra atención perdida en este desgaste mental
que son los pensamientos, que es desecho mental. Si permanentemente estamos volviéndonos al pasado, al futuro, en lo que no tengo, en lo que debería de tener, en lo que deberían de ser los hijos, en lo que deberían de hacer los demás. Si permanentemente estamos allí en este laberinto de voces, en este monólogo interior que siempre traemos en nuestro pensamiento, tanto si estamos despiertos como si estamos soñando. Y luego, el mundo de los sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, a sus hijos nunca jamás les podrán quitar su celular. Porque el niño y el celular son una sola cosa. Y no dan para más. ¿Sí? Entonces, no nos damos cuenta. ¿Sí? Y cuando no hay conciencia, nos encerramos en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, en nuestras propias pasiones, en nuestros propios intereses, que es la oscuridad, dice nuestro Señor, dice en el Evangelio, átenlo de pies y manos. Imagínense, ¿qué significaría vivir atado de pies y manos en la oscuridad? Pues ahí está, el celular. Ahí está, atados de pies y manos con los pensamientos, que todo lo queremos resolver con la mente, con nuestros pensamientos, y viéndonos atrás, yéndonos hacia adelante, que nos dan, si no nos dan, si están o no están, ¿verdad? Sí, hay un, como dice el libro del Antiguo Testamento, hay un momento para cada cosa. Y la vida eterna, la conciencia es solo para el momento presente. Solo para el momento presente. Si el momento este presente que estamos viviendo no lo vivimos conscientemente, se nos pasa. Se nos pasa, se nos va. Imagínense, si tenemos la dicha de terminar en el purgatorio, que tengamos que pagar solo por los momentos no vividos, por los momentos que no fuimos conscientes. Sí. Entonces, la vida no se nos dio para hacernos ricos, ni tener cosas, ni divertirnos, y la vida de cada uno de nosotros se nos ha dado solo para armonizarnos, para estar en armonía, en concierto con la creación, con el Creador, con la felicidad, con la salvación. Casi todo nuestro trabajo, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero no gastamos en no querer estar en armonía con la creación, con Dios, con la realidad. Y luego tener que gastar meses o, ¿verdad?, 200 años en el purgatorio porque nos rebelamos. Cuando tuvimos el tiempo, cuando tuvimos el momento, no lo vivimos. Entonces, por eso dice la parábola, que después de que el rey se dio cuenta de que los que estaban invitados no llegaron, dice, pues salgan a las esquinas de las calles a invitar a todos los que encuentren, buenos y malos. ¿Cómo fue que buenos y malos entren al banquete? Pues porque se dan cuenta. Se dan cuenta. Y a uno,
El rey lo vio y le pregunta, ¿cómo es que tú puedes estar metido en la fiesta de la vida sin conciencia? Sí. Imagínense lo que significa vivir inconscientemente. O vivimos con conciencia, conscientemente, o aparece constantemente el ego y nos dice, yo te voy a ayudar. Si este año no la hiciste, el año que viene sí la vas a hacer. Sí. Entonces, ¿qué significa convertirse? Pues significa darse cuenta. Porque el pecado es esta atadura a los propios negocios, a los propios intereses, a los propios gustos, a las propias preferencias, por encima de todo lo demás. Imagínense lo que eso afecta a los demás. Sí. Entonces, dice, termina el Evangelio diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí, pues amar, que constituye nuestra felicidad, amar no es otra cosa que darse cuenta. Vivimos en una creación maravillosa. Sí. Y no darnos cuenta, porque sería muy fácil, fíjense, sería muy fácil que uno diga, tengo aquí mi lista de qué tan bien me he portado. Sí. Y luego voy a ver si puedo impresionar a Dios con todas las cosas que he hecho en la vida, ¿verdad? He cumplido con todo, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, sin conciencia. Sí. Entonces, el peor pecado, la más grave equivocación en la búsqueda de la felicidad, de la salvación, es creer que yo, sin la ayuda de Dios, puedo crear mi propio mundo y darme solo cuenta de mi propio mundo y vivir desde ahí. Sí. Entonces, no importa dónde estemos, en qué situación estemos, no se trata de, ¿verdad?, de poder cambiar de trabajo, de familia, de esposa, de esposo, de estar enfermo o estar sano, ¿verdad? Lo que importa es salir de la mente y volverse uno a conectar con la esencia que somos. ¿Sí? Entonces, cuando dejemos de luchar, de intentar, cuando dejemos de estar perdidos en la mente proyectada al futuro o al pasado, cuando dejemos de estar persiguiendo la zanahoria de los deseos, de la satisfacción, de la felicidad, cuando descubramos la paz, la tranquilidad, la alegría de ser, ¿qué más nos puede pasar? Pues fíjense, estamos aquí y nos imaginamos que si tuviéramos otra cosa, seríamos felices. Y luego, a darle vuelta, acá en la mente. Es que tengo que hacer esta cosa, ¿verdad? Y la gente se mata por hacer cosas por los demás y todas esas cosas. No. Solo es cuestión de darse cuenta, de ser conscientes. ¿Sí? Entonces, pues el precio de la gracia es la conciencia. Es decir, que nos demos cuenta. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos abra los ojos del corazón
para contemplar, para ver, para admirar la creación en la que nos ha puesto y todos los beneficios y gracias que Él nos ha dado solo para darnos cuenta. Es imposible dejar este mundo y morirnos y querer entrar en el cielo sin habernos dado cuenta del primero. Eso es imposible. Es el más imposible de todos los imposibles. Nadie se puede morir sin darse cuenta. El cielo comienza aquí. Cuando me doy cuenta y me dejo de ir a, dejo de estar yéndome a mis asuntos, a mis negocios, a mis gustos, a mis preferencias, a mis problemas. Dice nuestro Señor, recuerdan, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Imagínense cuánta gente dice, Padre, fíjese que tengo todas las enfermedades del mundo. Dense cuenta, no pueden estar sirviendo a dos amos. Porque allí a lo que le dan importancia, en eso se convierten. Su mundo no es otra cosa que lo que ustedes, en donde ustedes gastan energía. Si ustedes definen su día como enfermedad, como fracaso, como disgusto, como preocupación, ese es el mundo que van a crear. Y ese, a ese mundo hay que morir para poder resucitar. ¿Sí? Entonces, hay que bajar al corazón y decir, allí está Dios, allí está la quietud, allí está la paz, y desde allí voy a valorar todas las cosas. ¿Sí? Entonces, si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, vamos a preferir su presencia. La idea, el ser conscientes de su presencia. Preferir eso sobre todas las cosas. De otra forma, pues nos equivocamos. ¿Sí? Hay que divorciarnos de los sueños, de las ilusiones, de la irrealidad y casarnos con la conciencia, con la vida, con la simple alegría de ser y de disfrutar todo lo que Dios nos da. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilum omnim invisibilum, in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deo unigenitum, et est Pater natum ante omnia secula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genito non factum consustantiale in Patria, per cum omnia facta sunt, qui proptenus homines proptenum salut nostrum salutem descendis de celis, reincarnatus est Spiritus Sanctus, Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus esse pro nobis Pontio Pilato paus sepultus est, resurrexit tertia dies secundum scripturas, et ascender in celum seret ad esteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivus e mortus, cuio regno non erit finis, seren spiritum santum dominum et vivificantem, cui ex Patre filoque procere, cui cum Patre filus imol adorator, cum glorificator, cui locutus est per profetas in unam santam catholicam apostolicam ecclesiam, confitrum baptismo remissionem peccatorum, respectu resurrectionem mortuorum, vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Si me hallase, Señor, en medio de muchas tribulaciones, tú me darás vida y extenderás tu mano sobre mis enemigos y tu poder me salvará.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sur sum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Vere dignum eiustum, segume saludare nos tibi semper ubique gracias agere. Domine, Sante Padre Onipotens Eterne Deus, tu comunigenito Filio tuo Spiritu Santo nos es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, ser in unius trinitate substantia. Querenem de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sine diferencia de expresiones sentimus. Uri in confessione vere, semper neque deitate sine personis proprietas in essentia unitas. In maiestate adoratore qualitas quam lauran angeli arco arcangeli cherubim quoque ad serafim. Qui nocias am clamare quotidie una voce dicentes. Santus, Santus, Santus Dominus Deus Abam. Pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti, divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicure nos emitibus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Sereatre ves unipotens Deus, et mis peccati ves speduca vos a vita materna. Amen. Dulgentiam solutionem remissionem peccatorum vestrurum, tribua vobis unipotens misericordes Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meam, satantum dic vobis sanavitur anima mea. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meam, satantum dic vobis sanavitur anima mea. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meam, satantum dic vobis sanavitur anima mea. Thank you.
Tú ordenas, Señor, que guardemos cuidadosamente tus mandatos. Ojalá enderece yo mis caminos guardando tus preceptos. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Oremos. Tu nos domine et de finalis operatio, era nostris perversitantibus clementer expediat, et tui semper facer inerere mandatis. Perdominum nostrum viesum Christum, filium tuum, qui tecum vive regnam tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Principio era verbum, verbum erat ab Deum, Deus era verbum, huc erat in principio ab Deum. Omnia per ipsum facta sunt, sine ipso factum est nihil quod factum est. Ipso vita era vita era lux omnium, lux in tenebris luce tenebra non comprendere. Furum omissus ad Deo, nomen era Ioannes. Sic venit testimonium per libere de lumine. Ut omnes crerem per illum, non era ille lux, erud testimonium per libere de lumine. Era lux vera, qui luminen omnem venienten in un mundum. Mundum era mundus per ipsum factus, est mundus eum non cognovit. In propria venere sua non receperum, quergod aut receperum eum, derir eis potestatem filius Dei fieri. Isque creor nomine eius, con unex sanguinibus neques voluntate carnis neques voluntate viri, ser ex Deo nati sunt. Verbum caro factum est. Era vita viri nobis, virimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitea Patre, plenum gratiae veritatis. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio pueblo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y de San José, su esposo, por la tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordioso venirnos las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.